Ah, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Ya todos en casita o todavía van llegando? ¿O van de camino? Buenas noches. En casita, ¿verdad? Ya, ok, qué bueno, qué bueno. Vamos a Buenas ver. noches. Hola, buenas Llegando. noches. Aterrizando, Por cosita. te aterrizando. Ok. Bueno, lo importante es que ella esté en casa. Vamos a ver, pues, en lo que van terminando de conectarse los demás. Permítame, solo quiero ver. Bueno, vamos a ver, ahorita les comparto. Ok, nos habíamos quedado acá con esto, ¿verdad? Este fue lo que estuvimos trabajando ayer. Este mismo nos va a servir ahorita para poder trabajar el tema que es la seguridad en el libro. O sea, este mismo archivo vamos a trabajar así de una sola vez. Vemos ahí, para terminar de hacer lo que nos había quedado pendiente de este, y de una sola vez que nos sirva este archivo para aplicar la seguridad, que es el otro tema que debemos de abordar. ¿Okay? Solo me confirman si todos lo tienen por ahí. ¿Cuál archivo, perdón? Es Sí, se ve. el que trabajamos, el último, donde decía, ¿cómo se llama? Gráfico. Sí, esto, índices con vínculo, este mismo nos va a servir Ah, para de seguridad. Seguridad. sí, lo tengo. Ok, perfecto. Vaya, vamos a ver, hay diferentes formas de cómo poder aplicar la seguridad, tanto en el libro como en las hojas. Ya lo vamos a ver bien en detalle, pero antes de comenzar eso, hay algo que me han solicitado que le diga. Así es que vamos a ver. Ahorita les voy a decir. Vamos a ver. Solo me confirman acá quiénes están. Permítanme un segundito. Quiero ver dónde está, dónde está. Ok. Veamos. Alba está por acá. No. Evelyn. No. Flor de María Ortiz. Presente. Ok, gracias. ¿Quién? Evelyn. Sí, Ah, buenas ok. noches. Buenas noches, Evelyn. Vaya, ahí ya le voy a decir. Flor de María Ortiz no está. Hazel. Tampoco. Jocelyn Orellana. Tampoco. Katherine Paola. Presente. Gracias, Katherine. Y Susi. Por acá, Susi. Vaya. Si están por acá, bueno, por las que están, los que mencioné. Aquí tenemos problema que me dijeron. Ok. No, ahorita todavía no estoy pasando asistencia. Solo es para los que mencioné. Porque necesito decirles lo siguiente. Me dicen de que tienen evaluaciones pendientes y que van como atrasados con las evaluaciones. Entonces, me solicitaron que les dijera que deben de ponerse al día. No sé si hasta a estas. Esto me lo enviaron hoy. O sea, a los que yo mencioné, me dijeron que hoy por la tarde fue que me dijeron de que tenían evaluaciones pendientes que no se han puesto al día. Entonces necesitamos ver si pueden ustedes ir creando eso, llenando esos espacios con las evaluaciones diarias que se van haciendo.
porque ya prácticamente nos queda, ¿qué? Una semana para finalizar este curso. Entonces, hay varios que todavía no se han puesto al día con esto. Así que les voy a solicitar de favor si se pueden ustedes ya dedicarle un poquito de tiempo a eso para ponerse al día y que ya no vayan a tener ningún problema para la próxima semana, porque ya están estamos ya en ¿cómo se llama? En línea ya final, en recta final, y entonces necesito que se pongan al día con eso. Porfa, no se les vaya a olvidar, porque dicen que es urgente que se vayan ya llenando eso para los que se han quedado. Ok, ese era el aviso que quería decirles. Después voy a pasar ya la asistencia. Bueno, veamos. Gracias por el aviso. Dígame. Sería lo mejor mandarlo en el grupo para saber quiénes son los que estamos. ¿Quiénes están en cómo se llama? Con saldos rojos. Ajá, exacto. Vaya, Digo yo, pues. por la sugerencia. Vamos a ver. Déjeme ver. Ah, solo que yo no puedo mandarlo al grupo. Tendría que mandarlo lo puedo mandar aquí al del chat, al de aquí, de este de. Sí, lo podemos mandar ahí en WhatsApp. Y ahí me ayudan ustedes con enviándolo. Ahorita lo voy a poner. Ah, pero ¿qué pasa que? Ahí está, pues sí, ahí se va. Vaya, si ustedes se fijan ahí, vean primero si ya llegó. Sí. Vaya, ahí están. Los que están en rojo, esos son los que hacen falta. Ahí aparecen todos los que están en rojo, que son los que hacen falta, que tienen que ponerse al día. Otros ya están adelantados y ya van con varios. Si a usted le hace falta alguno de esos, entonces para que lo ponga, porfa. Para que se ponga al día. Ok, bueno, vamos a ver. Sigamos. Teníamos esto que está acá. Ok, Evelyn. Este mismo archivo nos va a ayudar a nosotros para poder trabajar lo que estábamos diciendo, lo de la protección de la hoja. En el caso de cuando usted tiene una hoja electrónica y usted puede tener varias hojas, por ejemplo, nosotros ya tenemos acá bueno, el que hicimos ayer, ¿verdad? Aquí ya no lo tengo yo hecho porque ya lo borré. Vale, pero vamos a pensar de que esto ya está hecho. Entonces, acá porque estamos trabajando con gráficos nada más, pero en algunos casos usted puede ser que aplique una sección en donde usted no necesita que hagan cambios. Vale, vamos a poner acá, digamos que en el caso de esto, yo quiero dejar a esto que no se pueda mover. No importa lo que hayamos trabajado, pero tomemos como base este archivo. Quiero proteger toda esta hoja. Esta hoja yo no quiero que se toque, que se vea nada, sino que solo este. Voy a dejar esto. Estas celdas que están ahí son las que voy a dejar libre. Acuérdense, ahorita son las estoy trabajando como celdas. Ustedes si hicieron ayer y tienen todavía ese archivo, lo tienen como forma, ¿verdad? Que le pusimos ahí para poder hacer los vínculos. Pero yo ahorita la voy a trabajar como celdas. Entonces, yo lo único que quiero, y de hecho lo voy a hacer ahorita acá, le voy a decir que le voy a aplicar acá, y donde le diga esta parte, vamos a ver. Si ustedes se fijan acá, tenemos el vínculo, el lugar de este documento, este corresponde a qué, barra, le voy a dar barras acá, vaya, tengo ese. Este otro, me voy a ir también acá. Yo lo estoy haciendo así porque no tengo la forma que ya había hecho. Ustedes ya la tienen ahí. Pero ahorita para que me salga más fácil hacerlo. Este sería el de pastel. Y este último que sería el de anillo. Ok, ya tengo eso ahí. Vaya, entonces, teniendo eso ahí, usted dice, este archivo
que yo tengo acá, yo necesito de que nada más puedan navegar en las partes donde está permitido. O sea, no quiero que se muevan a otro lado, no quiero que toquen esta imagen que está acá, no quiero que le cambien el texto que tengo acá como título de esto, no quiero que toquen nada. ¿Ok? Entonces yo necesito que eso quede así. Vamos a hacer una protección de la hoja. En la protección de tanto de la hoja como del libro, sí tiene usted que estar seguro, como siempre, como no solamente en esto, sino que como en todo, cada vez que usted va a aplicar una contraseña o un password, si usted siente que lo va a hacer demasiado complejo, vaya a ver dónde copia esa contraseña. Porque a veces hasta contraseñas bien sencillas como 1, 2, 3 se les olvida. Después de acá 2, 3 meses que lo vengan a abrir el archivo, ya no van a acordar qué contraseñas son. Por eso anótenlas para que no se les vaya a olvidar. Porque si no, van a tener después de problemas para poder acceder a él. Entonces, digamos que usted ha trabajado este archivo. Está trabajando ya, todavía lo está terminando. Pero para comenzar, este que es la hoja, vamos a llamar que sea como la hoja principal donde va a ser el menú, usted quiere protegerlo. Y lo que vamos a hacer acá va a aplicar para todos los demás, o sea, para cualquier hoja hace lo mismo también. Primero, vamos a ver cuáles son las propiedades que tiene definido las celdas que están acá. Y eso lo vamos a hacer con toda la hoja. Primero, seleccionemos la hoja. Vale, seleccionamos la hoja, aquí lo podemos hacer desde esta esquinita. Le damos clic ahí y ahí se selecciona toda la hoja. Le da control E, como usted quiera, cualquiera de las dos. Ok, entonces tiene que aparecerle sombreada toda, ¿verdad? Así tiene que aparecerle, toda sombreada. Cuando tenemos eso así, nos posicionamos sobre la hoja, o sea, nos movemos con el puntero, le damos el menú contextual sin darle clic normal, porque si no vamos a hacer una selección de una celda específica, ¿verdad? Sino que tiene que ser de toda la hoja. Menú contextual y nos vamos acá a formato de celda. Al formato de celda que normalmente nosotros hemos trabajado siempre. ¿Ok? Que son todas estas pestañas que aparecen ahí. Ahora, estando acá, nos vamos a ir aquí a esta pestaña, que es la que dice proteger. Esa que dice proteger. Y vean ustedes cómo lo tienen. Si tiene acá este en azulito y este también está en azulito. Estas dos deberían de estar con chequecito, porque no sé si tienen como una línea nada más. Esos deberían de estar con chequecito ahí. Sí, a mí me parecen así. Sí, ya de un solo, ¿verdad? Si no le aparece el chequecito y le aparece así, por ejemplo, como yo lo tengo acá, que yo creo que se alcanza. Ahí está, se alcanza a ver, ¿verdad? Ese que está así. Le digo, ¿cuándo es que aparece así? Cuando aparece un guión medio nada más, es porque algunas celdas están protegidas, es decir, algunas celdas están bloqueadas y otras no. Lo mismo sucede en la otra opción que tenemos acá de oculta, que algunas lo tienen y otras no. Entonces, si nosotros queremos hacer que todas las celdas estén bloqueadas, le damos el chequecito, tiene que aparecer el chequecito y después en oculta también tiene que aparecer el chequecito. Ya les voy a explicar mejor eso. Y le damos a aceptar. ¿Ok? Vaya, ahí ya aplicamos el primer paso que debemos de dar para la protección. Ahora nos vamos a ir, por ejemplo, en este caso, como yo ya tengo aplicada el vínculo, la dirección ha ido, lo que me va a hacer el vínculo, entonces me voy a ir acá moviéndome con las flechas cursoras. Una vez estando ahí, como tengo todavía el vínculo, entonces ese es el problema que no puedo ir seleccionando varias. Voy a entrar acá al formato de celda con control 1 y le voy a quitar esto. Luego me voy a movilizar a la siguiente. Voy a quitarla también. Vean que aquí lo estoy haciendo una por una. Y ahí le quito. Y después la última acá. También le quito. Ahí está. Ok. Entonces,
Si yo vengo nuevamente y selecciono toda la hoja, entro nuevamente al formato de celda, allí es donde aparece esto, ¿ve? Lo que les decía en un principio, que a ustedes debería de aparecerles ahora este guión medio. Ya no aparece el chequecito, sino que el guión medio, porque eso me indica que hay celdas que tienen el bloqueo y otras no. Hay celdas que tienen la opción de oculta y otras no. ¿Sí se entiende eso? Ok, vale. Como ya tenemos entonces cuáles son las celdas que van a estar desbloqueadas, porque a mí esas celdas son las que me interesan de que no se vaya a perder esto que está acá, que no quiero que se pierda. Entonces, son las que van a poderse utilizar. Así es que nos vamos a venir acá y nos vamos a. También ya se me movió esto. Nos vamos acá a la pestaña de revisar. Y ahí tenemos todas estas opciones. Pero la que nos interesa es este grupo que dice proteger. Ese que dice ahí proteger. ¿Sí? Entonces ahí nos va a aparecer esto. No sé si se alcanza a ver el cuadro de diálogo que me aparece. Aquí donde dice contraseña para desproteger la hoja, ¿lo logran ver ustedes o no se ve? Sí, se Sí ve. se ve. Sí se ve. Ok, Sí gracias. se ve. Vaya, gracias. Ok, entonces vean, aquí dice proteger hoja y contenido de celdas bloqueadas. Y después me aparece permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo seleccionar celdas bloqueadas, seleccionar celdas desbloqueadas, formato de celda, formato de columnas, y aquí está todo eso que está ahí. Ok, entonces en nuestro caso vamos a dejar ahorita. Así como está, estos tres. Perdón. El primero está ahí con chequecito. Este. Dejémoslo con chequecito. Y en la contraseña, pongámosle una que no se nos vaya a olvidar ahorita. Pongámosle 1, 2, 3. Perdón. Le doy a aceptar. Y me va a volver a pedir la contraseña. Vamos a poner otra vez 1, 2, 3. Le doy a aceptar. Y van a ver ustedes que ya también, si navegan acá en las pestañas, van a ver que hay lo que es la cinta de opciones, ya no tiene estas habilitadas todas estas funciones. ¿Verdad? Ya no la tenemos habilitada. En inicio, por ejemplo, ya solo son unas cuantas opciones que están habilitadas. En insertar, también solamente tenemos esta parte de acá, este y este, y así para cada una de las pestañas. Bueno, en el caso de dibujar, no tenemos habilitado ningún grupo. Y así podemos ir viendo dónde. Ok, entonces ustedes deberían de poderse, así como lo hago yo, deberían de poderse mover en cualquiera de las celdas. Pero si usted quiere, digamos acá donde dice menú de gráfico, quiero editar, me va a dar error ahí. Me dice, la celda o el gráfico que intenta cambiar está en una hoja protegida. Voy a aceptar. Si ustedes quieren seleccionar la imagen que está acá, no se puede seleccionar. Si queremos digitar algo acá, tampoco. Si queremos cambiar aquí el formato del borde, por ejemplo, control 1, menú contextual, no me aparece. O sea, no tengo la opción de hacerlo. Ahora, en el caso de esta, donde aparecen, que son estas celdas que yo ya había dejado protegidas, si yo doy clic acá, ya me lleva hasta este punto. Yo aquí no le he puesto, ¿verdad? Para que regrese, vamos a ver. Me voy a poner un icono acá. Vamos a ver. Este icono voy a utilizar para que me vuelva ya al principal. Va. Este como no le hemos aplicado todavía nada, entonces ahí podemos trabajarlo sin problema. Nos vamos a ir acá. Insertar, le voy a decir vínculo y le voy a decir que este se va a ir al menú, ¿verdad? Porque es el que va a llevar.
Ok, ya tengo este ahí. Voy a copiarlo y lo voy a pegar acá. Uy. Este lo voy a pegar acá. Y lo voy a pegar acá. Vale, todos estos me llevan a lo mismo porque tienen el mismo vínculo, ¿verdad? No importa en cuál de estos esté porque siempre me va a llevar porque es el mismo icono que tengo. Va, me lleva acá. Quiero cambiar este y me voy al siguiente, le doy clic acá y me va a llevar a este. ¿Ve? Ya me lo agregó, ya no tengo problema. ¿Puedo trabajar este de acá? Sí, lo puedo trabajar porque ahorita no le he puesto ninguna protección. Me está trabajando sin ningún problema. Me voy al último, que es el del gráfico de anillo. También me está poniendo ahí sin ningún problema. Ahora podemos trabajar en el caso de este, que lleva algo más, que de hecho no lo habíamos trabajado, y le aplicamos la protección a esto. Solo confírmenme si ahorita les funcionó, hasta ahorita lo que hemos hecho. Ok. Sí. Pueden, ¿verdad? En cualquiera de esos tiene que funcionarles. Tiene que aplicarse eso. Ya podemos nosotros acá movilizarnos en cualquiera, pero no nos va a dejar hacer nada sino en la celda que ya hemos definido. Ok, nos vamos ahora al otro donde está el anillo. Vamos a ver si logramos hacer este para aplicarlo. Vamos a ponerle acá en un lugar indicador. Indicador y el otro vamos a ponerle valor. Y aquí vamos a poner diferencia. Este es un gráfico normal, sencillo, pero quiero que le pongamos nosotros acá las opciones para tener protegida esta hoja que tenemos acá, la que vamos a trabajar. Y aquí va a llevar fórmulas, así que por eso quiero también protegerla. Vamos a poner acá, quiero ver. Hagamos lo siguiente, miren, vámonos por algún lugar de acá y vamos a poner 5. Pues le voy a poner acá, pongámosle 5%. Sí. 5. Vamos a ver si lo viene aquí. Lo vamos a rellenar. Series. Le vamos a decir que sea de 5 en 5. Uy. No, voy a tener que ponerlo primero y después lo pasamos en formato. Lo vamos a dejar acá en general. 5. Le vamos a dar la. Uy, que se está copiando esta cosa. No es copiar. Rellenar series y le decimos que sea de 5 en 5. Vamos a ver, se me fue una más. Vale, hasta 100 lo voy a llevar. Aquí. Seleccionemos esto y apliquémosle acá a ¿qué? Porcent, pongámosle. Uy, perdón. Cuadro de nombre, porcent. Así se va a llamar ese cuadro. Todo lo que tiene esos valores. Fíjense todo lo que estamos haciendo dentro de la misma hoja. Ok, entonces acá vamos a tener ese porcentaje. Nos vamos a datos. Hacemos la validación acá. Y le ponemos la lista. Este sería igual porcent. Y ahí tenemos todo eso. Que van a ser los porcentajes que tenemos. Cualquiera de esos. No hay ningún problema. No, no le puedo poner aquí. No. No le podemos poner el signo de porcentaje porque me da ese error. Va, dejémoslo así. Solo vean que le aparezcan todos los valores. Desde el 5 hasta el 100 debería de haber. De 5 en 5. Y aquí vamos a poner una diferencia. Aquí sí vamos a hacer la fórmula. ¿Qué va a ser? Esto va a ser igual a 100 menos el valor que yo tengo acá, donde tengo eso que acabo de poner. Y va a ser 60. Ah, esto ya no lo necesitamos acá y solo nos vamos a quedar con estos valores. Ok, vaya, sobre esto vamos a hacer la protección de esta.
Lo mismo podemos hacer para las otras, ¿verdad? Pero quiero concentrarme ahorita en este porque va a llevar vamos a poner una fórmula y vamos a llevar a hacer otras cosas y eso es lo que queremos proteger. Recuerden, tiene que, ahorita estamos utilizando el password, uno sencillo, ¿verdad? Para que no se nos olvide, pero ustedes quieren poner algo más complejo, anoten en algún lugar para que no se les olvide. Vale, ¿me siguieron hasta acá o se me han quedado? Recuerden que este lleva una fórmula, este que está acá. Yo me quedé. Vaya, díganme dónde quedé. Es que la lista de valor la he hecho como lista normal. Sí, solo que sí, ya la dejé como una lista normal, solo que empecé aquí, ¿ves? Desde el 5 hasta el 100. La selecciona y le pone el nombre. Yo, Porsen, le puse esa. Le asigné ese nombre. Ah, ok. Para después aplicarlo acá, ¿verdad? Y que solo estemos cambiando. Y después aquí abajo la fórmula para tener la diferencia entre el valor que ponemos acá va a ser la diferencia del 100. Okay. ¿Los demás cómo van? Me van avisando cuando lo vayan ya terminando. Ahorita estoy haciendo la lista de valor. Ok. Edito. Voy a pasar lista entonces en lo que están ustedes terminando eso. Hoy sí voy a pasar lista ya para todos, permítanme. Permítame que no me cargue esto. Está lento. Vale. Ok, empiezo. Alba. No. César Gustavo. Presente. Gracias. Evelyn Roxana. Presente. Gracias, Evelyn. Flor de María de Los Ángeles. También está. Presente. Gracias, Flor. Flor de María Ortiz. Estaba o no estaba. No me acuerdo si me dijo si estaba. Bueno, ahorita no está. Hazel. No. Ileana. Presente. Gracias. Jocelyn Milena. No. José Ernesto. Ok, gracias, Ernesto. Gracias. Ahí estamos ya. José Israel, sí, por ahí está. Presente. Karen. Karina, gracias. Karina. No. Katherine. Presente. Gracias. Kevin Alexander. Presente. Por ahí, ¿verdad? Nelly.
No. Néstor. No. Roxy. No. Sonia. Presente. Gracias. Y Susi también, ¿verdad? Sí, Ok. presente. Nuevamente, solo para corroborar, no tengo acá a Alba, Flor de María Ortiz, Hazel, Jocelyn Milena, Karina, Nelly, Néstor y Roxy. Son los que no me aparecen. Vaya, sigamos pues. Ok, ya tenemos esto ahí. Ahora ya vamos a ver cuáles son las celdas que sí vamos a dejar desprotegidas y cuáles son las que vamos a dejar protegidas. Ok, vamos a crear, sí, rapidito este, lo vamos a ir a insertar. Nos vamos acá al gráfico este. Le vamos a poner el de anillo. No va a aparecer nada, ¿verdad? Porque no hemos hecho ninguna selección. Ahí solo tenemos eso. Ok, ahí eso lo movemos ahí y vamos a darle ahora a menú contextual y le vamos a poner acá seleccionar datos. Y nos aparece eso ahí. Vamos a darle a agregar. Tenemos ahí el nombre de la serie. Vamos a ponerle indicador o indicadores. Indicadores, así, nada más. Y acá donde dice el valor de la serie, solo confírmenme ustedes si así les aparece. ¿Ve? Aquí abajo donde dice igual y abre, ¿cómo se llama? Llave 1, cierra llave. Así debería de aparecerles. Entonces, se van ahí dentro de esas llaves, después del 1 que aparece ahí, y vamos a empezar a poner coma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tienen que poner 19 veces 1 más el que ya aparecía por defecto, ¿verdad? O sea, son 20 unos los que debe de haber ahí. Eso tiene que ponerlo entre las llaves. Tiene que quedar dentro de las llaves. Igual aquí no podemos movernos, no podemos utilizar las flechas o, las teclas cursoras o las direccionales porque se nos va a cambiar por completo eso. Entonces ahí no vayan a utilizarlo. Y le dan a aceptar y tendría que aparecerles esto ya. Si ustedes bajan acá, van a ver que tienen 20, tendría que aparecer hasta 20. Muevan esto y les va a aparecer esto acá. Así. Es el gráfico de anillo. Solo le dan a aceptar y ya deberían de tener eso. Se me quedaron. Sí, yo me quedé cuando abrió esa ventanita. Vaya, vale, permítame, pues, Kevin. Vamos a ver. Hasta aquí lo tiene usted ahorita. Sí, que seleccioné gráfico de anillo y me apareció eso. Ok, vaya. Ahora, sobre esta área de gráfico, que no lo tenemos todavía, pero este es todo el área, menú contextual y seleccionar datos. Y le tiene que aparecer este cuadro de diálogo. Ok, váyase donde dice agregar. Ok, nombre le íbamos a poner indicadores. Bueno, podemos seleccionar esto que está acá, donde dice indicador. Y aquí adentro, después de donde está el 1, aquí sí tenemos que irnos con puro mouse. Clic ahí justo entre el 1 y la llave de cierre. Y empezamos a separar. Va 1, ¿verdad? Toma 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 20 unos los que debe de haber. Como ya aparecía uno, entonces hay que poner 19 veces 1. Le damos a aceptar y
y tiene que aparecer acá desde el 1 hasta el 20, acabar lo que hemos puesto. Y le damos a aceptar y nos tiene que quedar así. Listo, Ok, gracias. perfecto. Vámonos ahora acá a los elementos del gráfico y quitémosle la leyenda, porque no nos interesa la leyenda. Vamos a dejar fuera la leyenda. Y en el formato quitemos relleno, le pongámosle sin relleno y sin contorno. ¿Qué manda? Bueno, no es conmigo. Aquí le vamos a poner indicadores. En El sector. formato lo quitó de la barra de arriba. Sí, como usted tiene seleccionado el gráfico, ¿verdad? En la parte superior hay dos pestañas, diseño y formato. En diseño solo esto no lo vamos a ocupar. Nos vamos a formato y aquí le va a poner relleno de forma, sin contorno de forma, sin contorno. Si le doy clic aquí afuera, solo me va a aparecer el anillo como tal. Vale, vean que estamos haciendo, ya hicimos uso de esta celda, vamos a hacer uso de esta, vamos a hacer de esta, no, pero de esta sí. Ok, ya tenemos esa parte ahí. Ahora que ya tenemos esto, igual vamos a seleccionar toda el área, no el gráfico, ¿verdad? Como tal, sino que el área, busquemos el área que está acá, le damos clic para mantener eso. Ahora, en esta vamos a seleccionar el anillo, sí, denle un clic que se seleccione todo. Tiene que estar todo seleccionado. Le da menú contextual, dar formato a serie de datos y le va a aparecer el formato de serie. Que vendría siendo lo mismo que usted le dé doble clic a eso. Tiene que aparecerle esta opción de aquí de formato de serie. Ok. Aquí ya nos aparece estas tres opciones. Esta es opciones de serie. Después nos aparece esta otra que son los efectos y otro que es el relleno. Entonces, para este, el tamaño del agujero acá lo vamos a poner en 45, que quede así. Tamaño del agujero del anillo, pónganlo en 45%. Debería de seguir todo seleccionado acá. Nos vamos acá donde está el bote de pintura, relleno. Relleno sólido y busquemos algún color, el que quiera usted. Le pone el color que quiera. Y debería de verse así de esta manera. ¿Verdad? Ok, vale. Ahora, nuevamente, vamos a seleccionar el ¿cómo se llama? El área, todo el área del gráfico. Menú contextual, seleccionar datos nuevamente y nos va a aparecer este cuadro que ya anteriormente nos había aparecido y le vamos a decir aquí agregar. En el nombre de la serie, igual, le hacemos referencia a esta celda que está acá. Y en los valores de serie, aquí sí vamos a quitarlo. Pero vamos a hacer lo siguiente. Como están ahorita aquí separados, hagamos esto. Miren, eliminemos esto y vamos a seleccionar estas dos celdas. Si no, quitémosle acá le ponen ahí el separador. No lo va a ver. Las dos celdas son donde está el número de valor y la de abajo. Sí, pero es que antes vamos a hacer esto para que no tengan problemas. Suban mejor esto, miren. Súbanlo para que quede ahí a la par. Y volvemos nuevamente a lo mismo. Nos vamos al gráfico, seleccionar datos, agregar. El nombre va a ser este. Y acá donde dice el valor de la serie, seleccionamos esos dos. Si ven ustedes el fondo, tiene que verse así, ¿ve? Como lo veo. Bueno, si lo tienen con los mismos valores que yo lo tenía acá. Y si le dan a aceptar,
se va a aparecer acá los dos, el otro que ya teníamos, más este nuevo, le damos a aceptar y se va a ver así. Ok. Vamos bien, no se ha quedado nadie. Va. Entonces, estando esto acá, vamos ahora a hacer la selección de este, del gráfico este. Y solo necesito que me verifiquen si tiene, al no darle ustedes la selección, les aparece esto que está acá, esta selección que tienen. Sí. Ok. Entonces, como tiene la selección hecha todavía, le da menú contextual y le vamos a decir cambiar tipo de gráfico de serie. Y le va a aparecer este cuadro. Sí. Ok. Ahora le van a dar clic aquí, ve, en este, le ponen un chequecito a este que dice el eje secundario, el de abajo, le dan clic y se va a mostrar así, le dan aceptar y debería de quedarles así. O sea, van a ver dos colores, dependiendo de los valores que ustedes hayan quedado o le hayan puesto aquí en valor y diferencia, así es como se va a ver. Sí, ¿verdad? Ahora venimos y vamos a seleccionar acá, como todavía tenemos estas opciones de formato de serie, seleccionemos, le damos un clic aquí al gráfico de anillo, le volvemos a dar clic a esta parte de acá, a la azulita. Disculpe. Ajá. Cuando salían para los dos cheques, ¿cuál íbamos a El de seleccionar? abajo, el de abajo. Okay. Ah, okay, sí. Hoy sí. Vale, entonces seleccionamos. Recuerden, si yo estoy afuera, si yo estoy, no estoy en el área del gráfico, estoy aquí en cualquier celda fuera de ella, cuando yo doy clic acá, me va a seleccionar todo. Entonces le vuelvo a dar otro clic y ya selecciono solamente esta parte de acá. Ahora nos vamos a ir acá donde está el relleno, el botecito este de pintura. Y a este le vamos a poner la opción sin relleno, la primera. Y no se va a ver nada. Se va a ver el fondo que es del gráfico primario o el secundario, como lo quieran ver. ¿Verdad? Sí. Ok, hoy seleccionan la otra parte, la que hacía falta, la que está en naranja. Seleccionan esa parte, le van a dar relleno sólido. Y acá en el color van a ir a buscar a darle color blanco. Nuevamente hacen la selección esta, relleno sólido, color blanco, y la transparencia la vamos a dejar aquí a un 25%. 25%. Ok, hoy ya puedo cerrar esto, le doy clic acá y ya tenemos. Debería de quedarnos así el gráfico. Ahora, como tenemos estos que están acá, nos vamos a donde dice valores y podemos escoger cualquiera de esos, ¿ve? Y este es un gráfico semi, ¿qué? Dinámico, que va a cambiar con los valores según lo que tenemos. ¿Ve? ¿Cuántos son las celdas que hemos ocupado? Estamos utilizando esta, utilizamos la otra donde está la fórmula, esta que es la que nos está sirviendo como referencia, que ya le vamos a poner acá eso, ya no se ve ahorita, ya lo vamos a poner. Y estamos utilizando también la otra en donde tenemos la serie de datos esta, que la tenemos ahí apartada, ¿no? Ok, entonces vea todo lo que se ha ido haciendo, pero nos falta todavía este. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner acá, vamos a dibujar, vamos a, perdón, a insertar, pestaña insertar, ilustración, forma. Y ahí buscan este, el del rectángulo. Y lo dibujamos acá. Así.
Dibujamos un rectángulo. Miren que todavía esté seleccionado. No le vayan a dar clic en otro lado. Que siga seleccionado esto. Nos vamos a ir a la barra de fórmula. Acá. Le vamos a dar igual. Y hacemos referencia a este valor que está acá, que es el 75, donde dice valor. Le damos enter. Y nos va a aparecer acá. Luego venimos a esto, lo vamos a poner nada más lo que necesitamos. Vamos a hacer el centrado, el vertical, el horizontal y vamos a darle un tamaño que queremos. Si queremos cambiarle la letra, también le cambiamos el tipo de letra, ahí como usted quiera hacer. Y en el caso del formato, vamos a ponerle otra vez relleno sin y sin borde. Ah, podemos hacer que este sea un color también diferente. Vale, ahí tenemos. O sea, usted ahí ya le va poniendo el formato que usted quiera. Ya lo vamos a dejar bien centrado. Le damos clic afuera. Y nuevamente, seleccionamos aquí cualquiera de estos y me va a cambiar. Le va a cambiar el valor junto con la apertura del gráfico, el cierre o el gráfico que le va dando. Y como aquí el valor es este, el que tenemos en 65, es lo que se está completando. Mientras más vayamos subiendo, se va completando y aquí está la diferencia. Ahora, usted no quiere tener este, el de la diferencia, porque no quiere que se vea, entonces simple. Seleccionamos este. Vamos a decirle acá que le vamos a poner un color amarillo. Aquí le ponemos sin relleno y aquí sin borde, porque no nos interesa que se vea. Vale. Y no debería de quedar así. La información aquí está. De hecho, ahí está la fórmula, pero la hemos como escondido. Vale. Ya tenemos eso. Ahora vamos a proteger la hoja. Ya con todo lo que le hemos hecho, ahora queremos protegerla porque no queremos que le estén haciendo ningún cambio, que vayan a editarla, que vayan a hacer variación en nada de eso, de lo que ya se hizo. Vale. Solo me dice si se me quedó alguien para esperar. Yo en el numerito me quedé. En el numerito, vaya. Sí. Vamos a ver, ahorita me regreso. Ya hizo usted la forma, ya la Ya. colocó. Vaya. Ya. ¿Tiene seleccionada la figura? Sí. Vaya, se va a la barra de fórmula y le pone igual, solo pone el igual y le hace referencia a esta celda donde tiene ese valor. ¿Cuál barra de fórmula, perdón? La barra de fórmula, la normal, ¿no? Okay. ¿Le pongo? Igual. Okay. Y hágale referencia a la celda que tiene el valor. Okay. Y tendría que aparecerle ahí. Sí. ¿Ok? Ya ahí solo es cuestión que usted le dé los formatos. Okay. Con las opciones que aparecen al lado derecho, ¿verdad? Las No. opciones que tiene. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Parece formato de forma, no es eso. Ah, vaya, digamos, yo tengo esto acá. Ajá, está el formato de forma. Aquí, relleno de forma sin, contorno de forma sin. Okay. Para que no aparezca ninguna de esas dos. Bueno, gracias. Ok. Vamos a ver. En los demás estamos bien. Vaya, ahora, si ustedes se fijan, o sea, cualquiera puede aquí seleccionar cualquiera de estas. Eso es lo que no queremos. Lo que queremos es proteger esta hoja. Ok. Primer paso que debemos hacer, seleccionar. Debemos de seleccionar toda la hoja. Una vez seleccionada, entonces, formato de celda. Como fue lo último que hicimos, cuando aplicamos el formato de celda, por eso nos aparece ahí de un solo. Nos debería de aparecer en esta pestaña que dice proteger. Y veamos. Pongámosle nada más bloqueada. Vamos a dejar esto ahorita, solo bloqueada. No le pongan el chequecito oculta porque quiero que vean algo. Le vamos a dejar bloqueada, le damos a aceptar. ¿Sí? Ok. Si ya tenemos eso, de todo esto que tenemos acá, ¿cuál es la única celda que debería de poderse editar o mover o seleccionar? Solamente va a ser esta, porque es donde va a ser, donde se van a hacer los cambios. Entonces, seleccionamos esta celda, entramos al formato de celda y le quitamos
el chequecito de bloqueada. Le damos a aceptar. Nos vamos a qué pestaña. Revisar. Proteger hoja. La vamos a dejar así como la tenemos ahorita. Que ya anteriormente lo mismo quedó. Y le ponemos 1, 2, 3. Aceptar. 1, 2, 3. Aceptar. Ok. Hoy vamos a ver. Vamos a hacer cambios ahí. Se están haciendo. ¿Ve? Ahí se están haciendo todos los cambios según la selección que usted hace. ¿Podemos ir a ver allá los otros datos? Sí, ahí están. Que los podemos también ocultar, ponerlo en blanco. ¿Qué más podemos hacer? ¿Podemos seleccionar cualquiera de estos? Sí. ¿Pero podemos cambiar? No. Ahora, ¿qué pasa donde pusimos la fórmula? Vean, la fórmula ahí está. O sea, si una vez usted se posiciona acá, usted puede ver la fórmula. Ahí está. Si usted no quiere que se vea la fórmula, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a la opción de desproteger. Y aquí nos va a preguntar el password. ¿Cuál es la contraseña? 1, 2, 3. Lo voy a aceptar. Ya está hora de proteger. Hoy lo que vamos a hacer es que cuando apliquemos nuevamente la opción, primero vamos a seleccionar todo formato de celda y ahora vamos a poner aquí oculta. Vamos a dejarla como oculta. Es el de bloqueada, ya no la voy a tocar porque como hay una celda que es la única que hemos dejado libre, esa sí tiene que quedar así. Si usted le pone el chequecito ahí, entonces se va a bloquear toda la hoja. Y nosotros queremos que por lo menos esa celda quede desbloqueada, ¿verdad? Ok. Le vamos a dar a aceptar. Veamos, revisemos nuevamente esta celda. No debería de haber cambiado nada. Ah, bueno, el de oculto sí, porque ya lo había puesto. Quitemos el chequecito ahí. Le damos a aceptar. Y si queremos, porque no queremos que se vea nada más, entonces pongamos, seleccionemos y le damos color blanco para que no vean que tenemos hecho esa serie de datos ahí. Ok. Ya hicimos los ajustes últimos necesarios. Ahora volvamos nuevamente. Vámonos a revisar. ¿Sí? Revisar, proteger hoja. Y le ponemos acá el password. 1, 2, 3. No cambiemos nada todavía de esto. Aceptar. 1, 2, 3. Aceptar. Vamos a ver ahora. Miren, si se posicionan en esta celda, ya no aparece nada, ya no aparece la fórmula. Ya está bloqueada. O sea, porque ya nosotros le pusimos ahí oculta. Entonces, si usted tiene más fórmulas establecidas en cualquiera de estas celdas que están protegidas, aunque se posicione ahí, no va a ver la fórmula porque está oculta. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Vamos a hacer la otra. Vamos a cambiar un poco porque vean todo lo que hemos podido hacer aquí, hasta aquí. Yo puedo posicionarme en cualquier celda. Vean, donde no me puedo posicionar y no puedo seleccionar es en esta. ¿Ve? Porque aquí es donde está la imagen, el gráfico. ¿Ve? Pero en todos los demás me puedo posicionar. Vámonos nuevamente. Desproteger hoja. Vamos a dar 1, 2, 3 para desprotegerla. Ok, ya quedó desprotegida. Ahora vuelvo nuevamente a hacer lo mismo. Ya no voy a hacer el de bloquear y todo eso porque eso ya está. No vamos a cambiar de eso nada. Nos vamos a ir nuevamente a proteger hoja. Solo que ahora vamos a cambiar algo. Vamos a decirle acá que no queremos que permita seleccionar las celdas bloqueadas. Entonces vamos a quitar este chequecito. Y aquí voy a dejar esto sí, para que se pueda seleccionar las celdas desbloqueadas, o sea,
La única celda que en este caso hemos dejado desbloqueada, esa sí se va a poder seleccionar. Pero todas las demás no se van a poder seleccionar. Es lo único que hemos cambiado, lo que vamos a cambiar ahorita. Y vamos nuevamente con la contraseña. 1, 2, 3. Y pues 1, 2, 3. Aceptar. Hoy vamos a ver. Traten ustedes de seleccionar cualquier celda. No lo van a poder hacer. Solamente la celda que está desprotegida. Es la única. De ahí nada, nada, nada de todo lo que está, ¿ve? En ninguna celda van a poderse posicionar. Porque acabamos de darle esa otra opción en donde le dijimos que no seleccione, que no sea capaz de seleccionar la celda que están protegidas. Vale. Miren si les dio resultado. Estamos bien. ¿O hay algún paso que se les quedó? Dentro de las opciones otras que tiene, voy a desprotegerlo yo aquí. Dentro de las otras opciones que tenemos, bueno, se va a proteger. Aquí están todas estas. Miren, aquí les dice, permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo que... Por ejemplo, formato de celda, que se puede aplicar formato de celda, formato de columna, aplicar formato a filas, insertar columnas. O sea, son todas las opciones que usted puede permitir. Aún estando protegida la hoja, usted puede decir, ok, yo quiero que le puedan aplicar un formato de celda o yo quiero que puedan insertar columnas, aún estando protegida la hoja. O quiero que pueda insertar hipervínculos. Aquí están todas las opciones, ¿ve? Que usted puede permitir o no permitir. En nuestro caso, lo único que hemos puesto acá que se puede hacer es que seleccione las celdas desbloqueadas. Y para que eso suceda, es necesario hacer todos los pasos que nosotros hicimos al principio. Primero, asegurarnos que toda la hoja tenga esas dos opciones seleccionadas, el de protección y el de bloqueo. Ya saben ustedes, el de protección es para que no hagan edición, para que no cambie. Y el de bloquear es para que no se pueda visualizar, en este caso, la fórmula o alguna fórmula que tiene. De repente usted puede ser que tenga una fórmula súper larga que le costó hacerlo, tiene una gran anidación ahí y no quiere que se la vayan a copiar. Entonces usted puede protegerla de manera que pueden navegar, si es que deja esa opción, acá de seleccionar celdas bloqueadas, pero no van a poder ver la fórmula. Ahora, si uno se quiere complicar, entonces mejor quítele ese chequecito de acá y que quede nada más selección de celdas desbloqueadas. Y de esa manera sí ya va a poder solamente ir a editar la celda que está desbloqueada. Y como les decía, no olvidarse aquí de la contraseña que le va a poner. Siempre le va a pedir la primera y le va a volver a pedir para ver que no se haya equivocado. Eso es cuando queda una hoja protegida. Y estamos hablando de la hoja. Pero tenemos también la protección del libro. Aquí sí ya abarca todo. Aquí abarca todo el libro. Le damos proteger el libro y aquí me dice cuál es la contraseña para poder hacerlo. Ahora, está la otra que nos venimos aquí a archivo. Desde archivo, donde dice información, usted le da información y aquí tienen la protección del libro. Dice una o varias hojas del libro se bloquearon para evitar cambios no deseados en los datos. ¿Ve? Miren que aquí me aparece esto, ¿ve? Todos lo que tengo, las hojas, aquí me dice índice, menú, anillo, ahí estoy para desproteger, proteger, desproteger. Y aquí puedo darle las opciones, abrir siempre como solo lectura,
cifrar con contraseña, proteger hoja actual, proteger estructura del libro, restringir acceso, agregar una firma digital, manifestar como final. Ahí tenemos todas esas opciones, ¿ve? Que ya aquí ya no encierran nada más una hoja como tal, sino que el libro completo. Si usted quiere que este archivo, este libro, solamente sea de lectura, entonces tiene que ponerle acá esa opción. Y cuando se abre el libro, lo va a ver también que tiene la otra opción de cifrar con contraseña. Eso sí es que quiere alguien abrir el libro, debe de tener la contraseña para poder hacerlo. ¿No quiere usted bloquear o no quiere proteger todo el libro, así como lo estábamos haciendo por celdas o por hojas? Entonces puede hacerlo el libro completo. Y acá lo que sí, cuando usted mande un archivo y ese archivo va con protección, va cifrado con una contraseña, no lo van a poder abrir si no lleva la contraseña que usted le eligió, si usted le aplicó. Es la única manera como van a poder hacer para abrir el libro. Y adentro del libro, pues ya va a quedar libre para que pueda trabajar como lo que quiera. Vale, me dice si hay alguien que no le haya funcionado. O a todos les dio, les funcionó bien. Bueno, voy a creer que sí, ¿verdad? Que todo les funcionó. Hoy, como es viernes, están todos bien callados. Vaya, voy a ¿cómo se llama? Pasar ya la asistencia, ya con la cámara, ya para dejarlos libres. Ok, vamos con la primera. Vale, la última. 3, 2, 1. Ok, no olviden porfa ponerse al día con las evaluaciones, porque lo más seguro que el lunes lo van a preguntar nuevamente. Entonces, traten de ponerse al día con eso. Ya vamos en la recta final, solo nos va quedando una semana y un día más y ahí terminamos. Gracias por su asistencia, pasen feliz noche, descansen y feliz fin de semana también. Gracias, Cuídense. igual. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.